Ahora con todos, el gran Chef Lo. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tous ensemble, unissons-nous pour le développement de l'Afrique. ¿Escuchas tu latido? Ese es el ritmo de África. Tu corazón, mi corazón, nuestro ritmo. El ritmo de nuestra madre, mamá África. Me alegro de tener un continente tan maravilloso al lado de nuestro archipiélago. África llora y no hace nada por ella, y apretan heridas para extraer materia y no se dan cuenta de que acaban con ella y todo llega a su fin. Vamos por la profecía. Dejar un mensaje de optimismo, de un futuro esperanzador para África y no caer siempre en los debates pesimistas. Soy Fielo Botello y soy un poco el coordinador de un proyecto muy bonito que hay promovido desde Casa África, que se llama Rincón Gastronómico Africano, el cual consiste en intentar promocionar lo que sería la gastronomía africana de manos de las mujeres que viven y trabajan aquí en España. Yo me llamo Secundina Vitata, soy de la Guinea Ecuatorial. Los platos que se han elaborado para esa fiesta es el jibuyé, que es un arroz con pollo, después una salsa de pollo con pistacho, que es pistacho y cacahuete. Después otra salsa que se ha elaborado con okra. Después hay arroz blanco, porque esos platos te pueden llevar arroz blanco. Hay yuca, que también se lleva yuca. Y de postre tenemos el macará. El macará son unas tortas hechas con plátano, harina, azúcar y levadura. Y después ya se fríen y son muy ricos. Y después también se elaboró otro postre de chakri. El chakri es yogur, leche evaporada, azúcar, pasas. Y eso se mezcla todo con un poquito de cereales y es un buen postre, muy rico también. De verdad, estamos muy contentas porque el público ha correspondido muy bien. y las cocineras estamos contentas de que la comida haya gustado, que se sepa que África también tiene comidas muy ricas. ¿Sabes?